Jueves de la quinceava semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. En aquel tiempo Jesús exclamó: "Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy breve el Evangelio de hoy, pero rico en contenido y consolador. Jesús nos invita a los que podemos sentirnos cansados y agobiados en la vida y acercarnos a Él. Él nos dice: "Vengan a mí". Nos invita también a aceptar su yugo, que es llevadero y suave. Los doctores de la ley solían cargar fardos pesados en los hombros de los creyentes. Jesús, el Señor, no. Él nos asegura que su carga es ligera y que en Él encontraremos descanso. No es que el estilo de la vida de Jesús no sea exigente. Lo hemos leído muchas veces en el Evangelio y lo experimentamos en la vida. Su programa incluye renuncias y nos pide cargar con la cruz. Pero a la vez Él nos promete su ayuda. Cargamos con la cruz, sí, pero en su compañía. "Yo los aliviaré", nos dice. Con el cireneo le ayudó a Él a llevar la cruz, camino del Calvario. Él nos ayuda a nosotros a superar nuestras luchas y dificultades cuando nos sentimos cansados y agobiados, cosa que nos pasa a todos alguna vez, recordando las palabras alentadoras del Señor, que conoce muy bien lo difícil que es nuestro camino. Asimismo, deberíamos aprender la lección para nuestra relación con los demás, para que no nos parezcamos a los sabios legalistas que agobian a los demás con sus normas y exigencias, sino a Jesús, que invita a ser fieles, pero se muestra comprensivo con las caídas y debilidades de sus seguidores, siempre dispuesto a ayudar y a perdonar. No quiere que nos sintamos movidos por el temor de los esclavos, sino por el amor y la alegría de los hijos. Cuando es el amor el que mueve, toda carga es ligera. Que el Señor los bendiga. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.